En este vídeo vamos a ver cómo podemos añadir aplicaciones en el lanzador de aplicaciones de Office 365 a partir de agregar una aplicación del Marketplace de Azure en el directorio activo de Azure. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es validarnos en el portal de Office 365. Accedemos a la URL del portal de Office 365. En este caso yo ya me había logado, con lo cual accedemos directamente a lo que es la página principal que tengamos definidas en Office 365 y a continuación accedemos a la sección de administración. El objetivo, como he dicho, es que esta aplicación que agreguemos a Office 365 a través del directorio activo de Azure aparezca en el lanzador de aplicaciones o en la sección de mis aplicaciones. Lo que tenemos que hacer es acceder al directorio de activo de Azure que tenemos asociado a nuestra suscripción de Office 365. Nos logamos en el mismo. Y una vez que estemos logados vamos a acceder a lo que es la administración del directorio activo corporativo que tenemos asociado a nuestro Office 365. En este caso es novelos.net. Hacemos al mismo. Y bueno, aquí tenemos distintas opciones de gestión de nuestro directorio activo, una de las cuales es aplicaciones. Por supuesto, podemos acceder a los usuarios, a los grupos definidos, dominios, etc. Hacemos clic en aplicaciones. Aquí tenemos las distintas aplicaciones que forman parte de nuestro Office 365 que están gestionadas a través del director activo de Azure, como por ejemplo el propio Exchange Online, Serpon Online, Yammer, Visual Studio Online y bueno, pues algunas que tengamos por aquí de ejemplo o de pruebas que está utilizando yo en este caso. Hacemos clic en agregar, ¿vale? Y al hacer clic en agregar, se nos muestra la posibilidad de hacer, agregar una aplicación que estamos desarrollando nosotros, ¿vale? No es el caso, o bien agregar una aplicación de la galería, que es el caso. Aquí tenemos todas las aplicaciones que están disponibles, eh, clasificadas por distintos tipos de, de aplicaciones, como aplicaciones pues, eh, para administración de dispositivos móviles, para administrar la empresa, de comercio electrónico, etc. Y bueno, todas las aplicaciones que están destacadas. La que voy a utilizar en mi caso es DocuSign. Hacemos clic en DocuSign y le damos al cheque de validación, porque es la aplicación que vamos a agregar a nuestro directorio activo de Azure. Una vez que tenemos configurado DocuSign, aquí nos aparecen una serie de opciones que nos permiten configurar cómo se accede a DocuSign desde Office 365. Fijaros que podemos configurar inicios únicos de sesión, configurar el acosinamiento de cuentas de forma automatizada, es decir, podremos configurar qué usuarios acceden a DocuSign de nuestro directorio activo de Azure y por lo tanto desde Office 365 de una forma automatizada, o bien podemos asignar cuentas de forma directa. Si hacemos clic en configurar inicio único de sesión, aquí nos dan distintas opciones para eh, facilitar lo que es el acceso a DocuSign desde Office 365. Vale, puede ser con. Single senon desde Azure AD. Esto significa que tenemos que hacer una federación entre el directorio activo de Azure y DocuSign. DocuSign está preparada para ello. Esto es importante, de que to, no toda aplicación que tengamos en el Marketplace va a estar preparada para esta opción. Lo mismo pasa con las aplicaciones que desarrollemos, nos desarrolló un tercero. Si no es posible federar con Microsoft Azure AD, no vamos a poder tener esta posibilidad. Podemos establecer la opción de un inicio de sesión único con contraseña o bien inicio de sesión único existente. En mi caso vamos a coger la segunda de las opciones. Es decir, vamos a delegar en Azure AD el que se realice la gestión del de usuario y contraseña para acceder a DocuSign. Hacemos clic en la misma. Bueno, aquí también tenemos el inicio de sesión único existente, también es confederación. Y hacemos clic. A continuación, lo que tendremos que hacer es, una vez que tenemos configurado cómo queremos que se haga el inicio de sesión, tenemos que asignar cuentas. No voy a ir por la opción 2 porque en este caso no va a hacer un aprovisionamiento automático. Asignar cuentas significa en este caso que voy a seleccionar... Qué usuario, usuarios van a acceder al servicio DocuSign. En mi caso voy a trabajar con eh, Juan Carlos González, ¿vale? Vamos a hacer la asignación y aquí lo que nos permite es escribir las credenciales. Estas credenciales las va a escribir automáticamente el navegador gracias a Azure AD por mí para acceder a DocuSign para este usuario. Entonces, en este caso yo voy a especificar las credenciales que tengo para trabajar con DocuSign, que es, como sabéis, es un producto de firma, una plataforma de firma de documentos. Y hacemos clic en aceptar. Ya está agregada lo que es la aplicación, como vamos a ver ahora, en, en lo que es nuestro directorio activo de Azure. Aquí está DocuSign. Si hacemos clic en DocuSign, bueno, iremos a los detalles y veremos los usuarios que están haciendo configurados para hacer uso de DocuSign. ¿vale? En este caso, aparece que eh, Juan Carlos eh, González Martín con el dominio NuberosNet o microsoft.com, está configurado para tener acceso directo a lo que es eh, DocuSign. Vale. ¿Cuál es la experiencia, mmm, desde, de, experiencia de usuario de desde Office 365 para hacer la aplicación? Pues la vamos a ver ahora. Si actualizamos lo que es el portal de Office 365 y no tenemos efecto demo, deberíamos ver en la sección, en la sección de ver todas las aplicaciones disponibles desde el lanzador. Debería aparecer DocuSign, como aquí tenéis. Hacemos clic en DocuSign, la vamos a anclar al lanzador de aplicaciones. De tal forma que incluso podemos cambiar el tamaño, como ya sabéis. Le vamos a poner un tamaño pequeño. Lo ponemos aquí arriba y hacemos clic en el tile de DocuSign. Está haciendo una redirección a DocuSign, como veis. Fijaros que está escribiendo automáticamente el usuario y contraseña inicia sesión y ya estoy dentro de DocuSign. Por lo tanto, esta es una de las experiencias de inicio de sesión eh, en, una en una aplicación de terceros como es DocuSign desde Office 365, ¿vale? En el que el director activo azul se encarga de eh, añadir el usuario y contraseña que necesito para agregar esa aplicación. Evidentemente, esto no es eh, inicio único de sesión eh, en un escenario que tenemos federación. Y lo que interesan lo interesante sería que eh, de, de una forma transparente, el usuario hace clic en el tile de DocuSign automáticamente accede, sin esa pantalla intermedia que hemos visto, a la aplicación DocuSign. ¿vale? Tampoco estamos viendo lo que es la parte del posicionado automático ni nada por el estilo. Pero bueno, esta es un poco la, la idea que les quería transmitir de cómo, de una forma muy sencilla, podemos añadir aplicaciones de terceros a nuestro juego de aplicaciones en Office 365. Y bueno, hasta aquí llega este vídeo en el que hemos visto eh, cómo extender el lanzador de aplicaciones de Office 365 con una aplicación externa, una aplicación que proviene del marketplace de Azure. Espero que el vídeo os haya resultado de interés. Un saludo.